Hola amigos de Ed Show, yo soy Cadi y es un honor para mí compartir este momento de cultura general con todos ustedes. Y estas son las efemérides. Un día como hoy, pero el... Ay, no, joder. Un día como hoy, lunes 9 de marzo, pero... No, ya me equivoqué. Un día como hoy, lunes 9 de marzo, pero en el año 1891, nace el poeta, escritor y diplomático mexicano Guillermo Jiménez, autor de Almas Inquietas, La Canción de la Lluvia y La Danza en México. En el año del 2004, un bodegón del artista español Pablo Picasso es subastado vía internet por la cantidad de $160,000. Se trata de un collage de dibujos hechos a lápiz que forman parte del conjunto de obras con las que inauguró el llamado cubismo sintético. En el año de 1895 fallece el escritor austriaco Leopold von Schauer-Mosch, de cuya obra se deriva el término masoquismo, autor de obras como La Venus de los Pieles y Ábricas Semiramis. Un día como hoy, pero en el año de... Pero en el año del 2009, un coleccionista de arte en Londres, Inglaterra, saca a la luz el que podría ser el único retrato del escritor William Shakespeare, que de acuerdo a Stanley Wills, director del Instituto de Shakespeare, fue pintado en 1610, bastó a creer, cuando el autor de Romeo y Julieta contaba con solamente 46 primaveras de vida. En el año de 1934, nace el cosmonauta ruso Yuri Gagarin, primer hombre en realizar el vuelo orbital alrededor de la Tierra. Dato curioso. Ah, no, ya. Hoy es el momento del dato curioso. ¿Sabías que las crías de elefante se chupan las trompas igual que los niños pequeños se chupan el pulgar? Y bueno, un día como hoy, lunes 9 de marzo, pero del año de gracia del 2020, sigue viendo un...